La Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, en alianza con la Escuela Superior de Administración Pública, capacitó a los dignatarios de asojuntas de la provincia Suacha-Cibaté en temas relacionados con la planeación y proyección territorial. Con el fin de fortalecer la comunidad comunal en Cundinamarca, la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, en alianza con la Escuela Superior de Administración Pública, está desarrollando diferentes capacitaciones a los dignatarios de asojuntas de la provincia Suacha-Cibaté. Hemos decidido desde ya hace como 15 días, como 20 días, iniciar un proceso de capacitación en tres temas con los comunales del departamento. Los hemos agrupado por provincias. Esta provincia, pues, lógicamente es pequeña porque solamente es Suacha y Cibaté. Hoy pues nos están acompañando 20 y pico personas entre un municipio y el otro, agradeciéndole a quienes tienen la voluntad. Uno sabe, si no hay más, es porque a la gente casi no le gusta capacitarse. Estamos tratando de salirnos de la ley 743 e irnos metiendo en las otras leyes, en los otros temas que conciernen a las comunidades, para poder debatir, para poder participar, para poder entrometerse en cualquier conversación y que tenga uno cómo defender las diferentes causas. Sin el conocimiento no lo vamos a poder hacer, aportar como se debiera. Entonces, esta es una capacitación que nos agrada mucho, estoy en mi salsa, nos agrada mucho y que la gente comprenda y entienda, y sobre todo agradecerle mucho a nuestro señor alcalde del municipio de Cibaté el interés y las ganas que le puso a este evento para estar nosotros muy bien atendidos. Tenemos el tintico y de ahí para allá pues la atención en el día mientras que nosotros nos capacitamos. Los principales temas de capacitación son planeación, proyección territorial, liderazgo, entre otros aspectos que les permitirán a los dignatarios ejercer con total conocimiento sus cargos directivos. Hoy se va a capacitar en planeación y proyección del territorio, un tema supremamente importante y sobre todo para esta zona. También va a haber un tema de liderazgo, que nos falta mucho. Unos nacemos líderes, otros se hacen. Entonces se necesita estar reforzando ese liderazgo para no decaer, porque hay cosas que le bajan a uno la autoestima y de pronto quiere uno tirar la toalla. La presidenta de Fede Comunal extendió un mensaje dando a conocer el trabajo arduo que se realiza desde la organización por el servicio a la comunidad. Que política es servir. Y eso es lo que estamos haciendo. Quiero que se les salga de la cabeza que cualquier tema que se convoque es que estamos haciendo política. Que yo esté aquí como presidente de la federación no es porque sea la mamá del gobernador. Yo soy comunal ante todo. Entonces, una cosa no puedo quitar, que mi hijo es mi hijo y es el gobernador, pero mi esencia es lo comunal. Entonces yo sí quiero decirles que nos saquemos de la cabeza que cualquier evento, que cualquier cosa que se vaya a hacer es politiquería. La politiquería es la que utiliza los personajes, utiliza las comunidades para su beneficio propio. Nosotros estamos sirviendo para ayudarle a Cundinamarca, que sea el mejor departamento del país. Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar.